Pues después de esta importante y siempre necesaria pausa para la información comercial, de nuevo con ustedes en Onda Cofrade, como cada miércoles a las 10:30 aquí en Onda Cádiz Televisión. Hoy, primer miércoles del mes de julio. Y el mes de junio se marchó, pues también un mes que está dedicado de forma tradicional al Sagrado Corazón de Jesús. Fue precisamente la procesión del Sagrado Corazón la que tuvo lugar, como cada año, organizada por el Apostolado de la Oración y que recorrió distintas calles del entorno de la Iglesia de Santiago Apóstol. El pasado sábado día 28, el Apostolado de la Oración realizó la procesión de alabanza a la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, que partió a las 7:30 de la tarde desde la Iglesia de Santiago Apóstol. Como es habitual, el paso fue portado por su cuadrilla, cuadrilla del Sagrado Corazón de Jesús, comandada por Jacinto Dodero y acompañada musicalmente por la agrupación musical Polillas de Cádiz. El recorrido, como años anteriores, discurrió por las calles Compañía, Plaza de la Libertad, Columela, Palillero, Montañés, Plaza de Candelaria, Santiago, Compañía y a su templo. La procesión del Sagrado Corazón de Jesús, procesión organizada por el Apostolado de la Oración, que recorrió distintas calles del entorno del casco antiguo de Cádiz, el entorno de la Iglesia de Santiago, y que ha sido la última procesión antes, naturalmente, de la salida procesional de Nuestra Señora del Carmen, posteriormente la de Nuestra Señora del Amor Hermoso, y ya en el mes de septiembre,
Pues por supuesto con la copatrona de Cádiz, la Virgen de la Merced, y ya posteriormente la patrona de Cádiz, La Palma, etcétera, etcétera. Con lo cual, con lo que decían los buenos amigos, no hay mes que no haya procesión o procesiones en Cádiz. Sí, bueno, este año además a las que tú has dicho que son las que hay todos los años, hay que añadir la salida extraordinaria de sentencia, ¿no? En el mes de septiembre, que va a ser el acontecimiento de este año. Que también va a ser un día muy esperado por los cofrades en Cádiz, y esta salida del corazón de Jesús, que como decíamos antes, el mes de junio es el mes eucarístico por excelencia, pero también es el mes del corazón de Jesús. Incluso hubo altares dedicados al corazón de Jesús este año. Y la procesión, que también tiene mucha devoción y muchos devotos del corazón de Jesús, que es una devoción arraigada en Cádiz, muy vinculada a los jesuitas, que desgraciadamente se fueron de la ciudad, sí, pero la devoción sí se ha quedado. Y no son pocos los templos, por no decir todos, que durante todo el mes de junio han tenido lugar preferente a un lado del presbiterio, una imagen del Sagrado Corazón de Jesús durante todo este mes de junio. También el fin de semana nos trajo imágenes y momentos que no quisiéramos ver, no por ver las imágenes, evidentemente, sino porque, y hablamos concretamente de la iglesia parroquial de la Pastora, de la calle Sagasta, que ha visto como dos de las imágenes que reciben culto. En la misma, por una parte, la titular, naturalmente, la Divina Pastora, y por otra parte, la perteneciente a la Hermandad de Penitencia del Descendimiento, Nuestra Señora en su Quinta Angustia, fueron trasladadas hasta la iglesia parroquial de San Lorenzo, cercana también a la Pastora, por el cierre precisamente del templo. Hace un par de semanas tuvimos oportunidad de ver un reportaje, José Joaquín, sí, que tú elaboraste con el padre Óscar, de unas obras del templo de San Antonio, que por cierto, este mes de julio comienzan ya las obras de remodelación urgente, y también precisamente la Pastora es otro templo afectado por el paso del tiempo y por deficiencias del paso de los años, que obliga al cierre temporal, ojalá y que sea por poco tiempo, y el traslado de las imágenes hacia el templo más cercano, en este caso hacia San Lorenzo. Claro, a la parroquia de San Lorenzo, la parroquia de la Divina Pastora fue cerrada. Son dos parroquias que tienen al mismo párroco, pero que en realidad son dos parroquias que eran diferenciadas, ¿no? Originalmente. Y bueno, el padre Jesús García Cornejo ha tenido que tomar esta decisión de cerrar la Divina Pastora, sobre todo por un problema que hay con la instalación eléctrica, que los que parece ser que es grave, dicen, que ¿no? Es grave en el sentido de que, bueno, está a la vista y puede afectar cualquier problema que haya de un cortocircuito, está en contacto directo con los retablos y en madera. Entonces, bueno, pues podría ser desastroso, claro, no nos vamos a poner en lo peor, ¿no? Pero evidentemente hay un riesgo grave, y entonces pues todos los técnicos han aconsejado el cierre de la parroquia. Incluso un arquitecto municipal, Alejandro Jones, estuvo visitándola también, y también le dijo al padre Jesús García Cornejo que bueno, que le aconsejaba que tomaran esta decisión, aunque es dolorosa, pero también están haciendo ahora una serie de gestiones de cara a poder solucionar el tema y abrirla en los próximos meses, una vez que se solventen las deficiencias más peligrosas, ¿no? Ojalá que sea verdad, sobre todo porque teniendo en cuenta de que esta iglesia parroquial de la Divina Pastora fue reabierta hace tan solo 5 años... después de haber también sufrido una remodelación, obras que eran necesarias de intervención en el propio templo. Ojalá que en este caso sea pues muy poquito tiempo. Una de las preocupaciones mayores que tiene en este caso el párroco, el reverendo padre García Cornejo, es el tema económico necesario para, claro, acometer dichas obras, algo que no es fácil. Hay quien dice que es muy costoso, hay quien dice que no es tanto como parece, pero sí da la impresión, o sí parece al menos, que además de la instalación eléctrica se van a acometer otro tipo de arreglos, no digamos que menores, no tan importantes, pero sí necesarios para que el templo pueda abrir al culto de forma normal. Sí, bueno, esto realmente habría que irlo viendo poco a poco, porque yo he estado hablando con él y me comentaba que, bueno, lo más importante, lo más urgente es el tema eléctrico. Entonces, una vez que se solucione eso, se podría abrir. Pero es cierto que la restauración que se ha hecho, pues se hizo hace 5 años... no se terminó del todo, como pasa siempre, por los problemas económicos, no se pudo terminar del todo, y hay cosas que están por rematar, ¿no? Y sobre todo, claro, hay que tener en cuenta que la Divina Pastora es un templo de una gran belleza, es una de las joyas del barroco andaluz, no solo en Cádiz, y claro, todo lo que sea mejorar el templo, pues habría que plantearlo, ¿no? Pero lo más urgente, lo más importante para poder abrirla de nuevo es el sistema eléctrico. Eso es lo importante, y deseamos fervientemente y de corazón que esté cerrado el menor tiempo posible, que se consiga la aportación económica necesaria, que es importante para una parroquia
o para una comunidad parroquial como San Lorenzo y la Divina Pastora, importante, pero que sin esa solución del tema eléctrico no se puede abrir, por recomendaciones técnicas, el templo por el peligro que entraña precisamente ello. Pues este pasado fin de semana, como hemos comentado, tanto la titular de la iglesia parroquial, la imagen de la Divina Pastora, como también la de Nuestra Señora en su quinta angustia de la Hermandad del Descendimiento, fueron trasladadas hasta la parroquia de San Lorenzo. Lo vamos a ver. Ante las condiciones de precariedad en las que se encuentra la capilla de la Divina Pastora, y más en concreto en lo que respecta a su instalación eléctrica, y ante el cierre del templo por las obras a acometer, la imagen de la Virgen se trasladó a la parroquia de San Lorenzo para recibir allí su culto mientras duren las obras de la capilla. El rezo del rosario seguirá realizándose en San Lorenzo los viernes a las 9 de la noche. Para despedir a la Virgen, el último acto de culto y la última Santa Misa de San Juan Bautista se llevó a cabo el pasado día 24, festividad de San Juan Bautista y aniversario de la aparición de la Santísima Virgen a Fray Isidoro de Sevilla en traje y título de pastora. El traslado de la Virgen tuvo lugar el pasado domingo a las 10 de la mañana en Santo Rosario Público hasta la parroquia de San Lorenzo, donde quedó expuesta a la veneración. Previamente, el día 28 a las 9 y cuarto, y tras la celebración de la Eucaristía en la iglesia de San Lorenzo, se procedió a realizar el traslado de la imagen de María Santísima en su quinta angustia desde la capilla de la Divina Pastora, por cierre debido a obras, hasta la parroquia de San Lorenzo. Estuvo acompañada por el director espiritual, Junta de Gobierno, grupo de acólitas y hermanos. Thank you.
Pues imágenes que forman parte, efectivamente, como comentábamos, de la historia, el momento en el que ambas imágenes, una el viernes y otra el sábado, pues regresan o se acogen momentáneamente en el templo de San Lorenzo, tanto la Divina Pastora como la Virgen en su quinta angustia, Nuestra Señora, mientras duran las obras de reparación, que ojalá sea pronto, de la iglesia parroquial de la Divina Pastora. Una ha quedado ubicada, si mal no me equivoco, en el altar de la Hermandad del Descendimiento, que es la Quinta Angustia. No, está adelante. Está adelante. Está en el crucero, sí, está en el lugar donde estuvo en tiempos expiración. Ah, cierto. Ha quedado ahora ubicada. ¿Y la Divina Pastora? Y la Divina Pastora está justo a su lado, en el altar que había de, creo que era San Miguel. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues la verdad que están en un lugar preferente, podríamos decir, dentro del templo, y sobre todo una imagen insólita de las dos, porque bueno, son imágenes que no estamos acostumbrados a ver dentro de, sobre todo la Divina Pastora, ¿no?, que estamos acostumbrados a verla presidiendo el altar. Y en el caso de son dos imágenes, además, que yo animaría a las personas que puedan que lleguen a San Lorenzo a verla, porque son, aparte de la devoción que tengan, es que son dos imágenes desde el punto de vista artístico bellísimas, ¿no? Hemos visto a la Virgen de la Quinta Angustia de Descendimiento, imagen a la que muchos cofrades echan en falta en Semana Santa, pero bueno, vamos a ver qué ocurre en el futuro. Dicen que en su momento la Hermandad del Descendimiento tiene intención de incorporarla al fantástico misterio que tiene. En cualquier caso, es una imagen de una gran devoción y tuvimos oportunidad de verla esta pasada Cuaresma en el altar de cultos de la Hermandad del Descendimiento, que fue acertadísima su incorporación y que recibió miles de elogios precisamente por esa incorporación, coincidiendo con el aniversario de fundación de la Hermandad. Fue un gran altar de cultos, por cierto, hay que recordarlo. Fantástico, una maravilla. Y lo dijimos en Cuaresma, pero bueno, y luego también la Divina Pastora, que no olvidemos, es una imagen de José Montes de Oca, ¿no? Y es una imagen de gran valía, ¿no? Y aparte de la enorme devoción que tuvo históricamente en Cádiz y que ahora se quiere también revitalizar por el grupo de jóvenes que están en el redil intentando levantarla. Ha sido quizá un contratiempo este cierre de la parroquia, pero bueno, seguro que con el entusiasmo y el trabajo de ellos, pues se puede llevar adelante. Tuvimos ocasión, y lo recordábamos hace un momento mientras veíamos las imágenes, José Joaquín y yo, de ver en procesión a la Divina Pastora. Hacía muchos años que no se la veía y fue con ocasión de la exposición Pietas Populi, que tuvo lugar en Santo Domingo con motivo de la celebración del Bicentenario. Bueno, y ni que decir tiene que fue una de las imágenes más visitadas y más vistas y más fotografiada, la de la Divina Pastora, cuando se expuso en el convento de Santo Domingo. Fue un descubrimiento y fue una procesión histórica, porque llevaba mucho tiempo ya sin salir, pero sobre todo yo creo que fue un descubrimiento para los gaditanos, y que también ha servido para volver a revitalizar un poco esa devoción, y para que los jóvenes que actualmente están en el grupo del redil dándole culto y revitalizándolo, pues realmente se animaran también con aquel reencuentro que tuvo Cádiz con la Divina Pastora, que, como decíamos antes, es una de las devociones marianas históricas más de la ciudad. Que tuvo Cádiz allá por el siglo XVIII, efectivamente. Por cierto, hablando de restauración, como saben, creo que ya lo habrán podido leer, pues la Hermandad de Nazareno del Amor ha comunicado el proceso de restauración al que se va a llevar a cabo a Nuestra Señora de la Esperanza, de la Cofradía del Nazareno del Amor, que va a llevar a cabo el imaginero gaditano Luis González Rey. De hecho, se le van a sustituir las manos, concretamente, y se va a retocar lo que es la pátina del rostro, a restaurarla en definitiva. No así, como ya se había dicho en otra ocasión, la talla del Señor se encuentra perfectamente, no necesita ningún tipo de intervención, pero sí es necesaria, dicen que urgente, la actuación sobre la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza de la Hermandad del Nazareno del Amor. El 9 de agosto quedará expuesta en besamanos y posteriormente será trasladada hasta el taller de Luis González Rey, donde permanecerá por espacio de unos 3-4 meses hasta que de nuevo pueda volver al convento de San Francisco. Bueno, pues una restauración que la hermandad lógicamente habrá decidido hacerla porque lo considera necesario, ¿no? Habrá estudios al respecto y, bueno, pues de suponer que una vez que esté de nuevo en el culto, pues siempre es un poco doloroso esta separación temporal de los fieles y de los devotos que tiene, pero es necesaria y hay que hacerla, ¿no? Hay que hacerlo, así que en breve volverá de nuevo. El 9 de agosto estará en besamanos, se trasladará posteriormente al taller de Luis y en diciembre, puede que a principios de año, esté de nuevo de vuelta, ya para prácticamente el inicio de la Cuaresma, de nuevo de regreso en el convento de San Francisco. Y nos tenemos que marchar,
porque parece que no, pero el tiempo pasa rápido y cuando estamos hablando de lo que nos gusta y de lo que es información desde el punto de vista cofrade, el tiempo pasa muy rápido. Nos vamos a despedir recordándoles nuestra cuenta de correo electrónico para todo aquello que quieran comunicarnos, enviarnos, que es ondacofrade@ondacadiz.es, y también, por supuesto, nuestro perfil del programa en Twitter, @OCOndaCofrade. Vamos a irnos con unas imágenes que son recientes, tienen poco menos de 15 días y corresponden al traslado que se hizo de la patrona de Cádiz, María Santísima del Rosario Coronada, hasta la Santa Iglesia Catedral, precisamente por esta plaza gaditana, la Plaza de la Catedral, con una gran marcha interpretada por la banda de música Maestro Dueñas del Puerto de Santa María, que es Hosanna in Excelsis. Con ella les dejamos. José Joaquín, hasta el miércoles, buenas noches. Hasta el miércoles, buenas noches. Y nos vemos el próximo miércoles. Que tengan una feliz semana.